Hoy hice budín de manzanas verdes. Les digo lo que lleva, pues ya está hecho. Lo que pasa es que no los quiero presentar mucho porque se me rompió cuando se me pegó en la fuente que lo hice. Pero les digo lo que lleva. 2 manzanas verdes cortadas en rebanadas finas. 3 cucharadas de azúcar colmadas. 1 copita de Scotch Malts, medio vasito de agua. Así se cocinan las manzanas. Se cocinan las manzanas en una asadera o en una, yo lo hice en una sartén, que es antiadherente. Se cocinan hasta que estén cocidas. Son más o menos 10 minutos. En 10 minutos la manzana cortada finita, enseguida se hace. Después eso se conserva y se hace la masa. La masa se hace así. Lleva 2 huevos enteros, 20 gramos de manteca, 2 cucharadas de leche en polvo entera, 2 cucharadas de masa madre, 3 cucharadas de maicena, 1 cucharadita de té de bicarbonato de sodio, 3 cucharadas de harina, 3-0. Mezclar todo muy bien y dejar levar 20 minutos. Luego colocar la masa en una fuente para horno y la manzana por arriba. Previamente, de retirar la canela y el clavo de olor. Cocinar por 20 minutos o hasta que la masa esté cocida. Ese es el porque acá no sé por qué no lo puse una cucharada con una manzana verde con acá. Claro, no lo puse. Por eso no me lo comí. Pero la manzana lleva 2 ramitas de canela, que yo lo puse en un liencito, y 3 clavos de olor. Se hace con eso para que largue todo el jugo y todo el gusto en la manzana. Y después se saca eso. No se deja. Yo por esto lo pongo en un pañito y lo... así. Para poderlo sacar. Y eso es todo. Se me pegó un poco en la olla, en la fuente que lo hice. Lo debía haber hecho en la sartén y no lo... o en otra olla que no pega. Pero así queda, ¿eh? ¿Ven? ¿Eh? Para desayunar o para lo que comerlo como postre. Esto se puede comer con una clara de huevo arriba, batida a nieve, o con crema, o con dulce de leche, depende. Yo creo que lo que más le cae es la crema. Crema de leche, la chantilly. Para comer como postre.